our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. Buenos días. Pues como habéis visto, hemos hecho ya la compra al Mercadona. Son las 10 y pico de la mañana. Y hemos comprado otras 5 cosillas, ya no solo para Alex, sino también por ejemplo para el recovery. Si en vez de con agua quiero con leche, por si no he podido comer bien, por si me apetece algo sólido, he comprado también pan blanco con nocilla y pan blanco con mermelada. Y un par de plátanos. Nos vamos a desayunar, ya subimos, recogemos todo, hinchamos a la vez el coche y nos vamos para Motril, que es una hora y pico. Vamos. Ahora sí que sí, ya hemos empezado oficialmente el viaje. Dirección Motril, nos queda una hora, 100 kilometritos. Llegaremos a las 12 y media y ya haremos check-in en el hotel, ver los participantes y si no da tiempo iremos a grabar algunas cosillas y a probar el mar y la bici. Y luego ya empieza ya el Ultra Tri oficialmente. Así que vamos a la carretera, ¿no? ¿O qué? A tope. Pues ya hemos llegado, son las 12 y media clavadas y hace un calor importante. Mirad, vaya hotel nos han puesto. Mira, mira, mira. Playa Granada, mira, mira, mira. Mira, 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 estamos liados. Ya queremos grabarlo todo, tío. Vamos a entrar. We light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. Bueno, del baño, mira, armarios, baño, otro baño por ahí. Ya estamos dejando las cosas. Qué pasada de habitación, tío. Mira, 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 mira. Aquí vamos a dormir juntito yo y Ale, mesa para editar y mirar, para la playita, tío, la piscinita. Mira, 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 qué pasada, tío. Pues ya tenemos casi todo colocado. Mira, qué mal se está. Vaya sitio para editar el vídeo. Mira, 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 mira. Pues ya tenemos todo más o menos preparado. Como veis, aquí tenemos todos los cajones. Mira, ¿ves? Tenemos la ropa normal, tenemos ropa de lo que sea, cemento de natación, cemento de bici, cemento de correr. Y luego aquí Alex pues tiene evidentemente su ropa. Si seguimos, aquí estamos preparando la nutrición, bien las cosillas. Aquí, bueno, pues tenemos el comp y cosas para recuperar. Aquí tenemos el material obligatorio que nos piden luego. Cosas de youtuber. Comida que vamos a utilizar y bueno, el tema de edición, la mesa para editar y todo esto. Y ahí, mirad qué vistas, tío. Joder, qué pasada, tío. Día espectacular, Calorazo. I can see all the things that we can achieve. Are you starting? Pues ya hemos nadado, hemos sacado el dron, hemos probado el agua que hay aquí. Y ahora vamos a meternos una buena hamburguesa y ya se nos va la hora. Son las 3 y cuarto, las 4 que ya meter la bici. Mira, 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 mira cómo tenemos la dieta. Madre mía. Mira, mira cómo nos cuidan. Mira la, mira la ley. Con la dieta, mira, madre mía. Ahí está. La molla te lo he echado, así ya. La he probado hoy, nunca he nadado con molla, siempre he estado con la de buceo, pero no. Y ya está, pues, ¿vale? Con la gafa, anda, que ya me he subido de esas. Venga, perfecto. Pues vamos a firmar la entrega de bicicleta y del agua. Vale. Vale. To believe that tonight it was meant to be. Close my eyes. I feel.
feel where we are, where we are. We can run all night. Hemos pasado lo que es el control y todo el tema del material obligatorio, que nos pedían el casco, la manta térmica, la boya, la luz de atrás y bueno, y alguna cosilla más que nos pedían. Ahora nos han dado también tres cajas de agua, como podéis ver aquí, ¿veis? Tres así, una, dos y tres, que será el agua que nos da la organización. Y ahora vamos a recoger lo que es la bolsa del corredor. Pues vale, ya hemos recogido todas las cosas y como habéis visto se han dado de todo. Ahora os enseñamos, vamos enseguida a pegar las pegatinas, que a las 6 tenemos que estar en el briefing. ¡Corre! Hemos venido ya... hemos pegado las pegatinas en el coche y hemos venido aquí a... pues bueno, a enseñaros un poquito lo que había dentro de la bolsa. Nos venía una mochila, también nos viene una camiseta de lo que sería del corredor, un maillot del corredor. Esta es la que llevará Alex y bueno, y llevaría el tercero, que en este caso lo hemos cogido para Carmen, que es de la crew. Luego el chip que llevaremos tres días, nuestro gorrito, el dorsal para la bici, que va a la parte delantera, y los dos dorsales, la A y el B, para el último día, para la parte a pie, que correrá Alex conmigo. Y ya tenemos las pegatinas puestas en el casco. Así que dorsal 12 y ahora en media horita vamos al briefing. Nada, seguimos probando cosas. Vamos. Like the stars, no more fear of hiding. Stay where we are, we're the ones, we can break the silence. Vamos a hablar, hemos hecho ya el briefing, ya hemos hecho la primera toma de contacto con lo que sería el Ultra Tri. Hoy hemos llegado pues aquí al hotel, hemos probado el agua, hemos también visto la temperatura que hace aquí, que es una temperatura bastante buena. No hace ni demasiado calor ni demasiado frío a lo que estamos acostumbrados en Ibiza. La verdad es que hemos hecho el briefing, el contacto también con la gente, hemos visto que tienen mucho trato con lo que es el participante, un trato muy cercano, por eso también en esa reducción de participantes, solo somos unos 50 y pico. Ya hemos hablado con algunos participantes, la verdad es que hay muy buen ambiente. No es un ambiente de competición, se ve más un ambiente de supervivencia para intentar llegar a la meta. Y bueno, ya está el día echado, ya hemos puesto el dorsal y todo en la bici, ya hemos preparado bien las cajas para mañana, lo que utilizaremos. Ya hemos preparado también la mochila con todo lo que utilizamos de material para mañana, que mañana sí que iremos con el tritraje porque no los cambiaremos, pero al final son 150 kilómetros, unos 2.500 positivos. Así que bueno, mañana la esperanza es bueno, buscar un poco sensaciones, no reventarnos, pero sí buscar un poquito de sensaciones y ver cómo estamos. Y bueno, y nos vemos bien en la bici, pues intentar dar un puntito más para el segundo día, salir un poquito más tarde y tener esa sensación de que tienes que ir a cazar gente, a intentar cazar gente para ese nivel, ¿no?, de motivación. A mí me motiva intentar enganchar a gente. Entonces, como salimos escalonados cada 30 segundos, desde el último hasta los primeros, pues intenta salir lo más atrás posible y llegar lo antes posible el primer día. Y bueno, intentar hacer vídeos de dentro, intentar grabar, yo grabaré con la GoPro 7 y con la Session, y ahora están grabando desde fuera y con el dron. Y bueno, y poco más, no sé mucho más que decir. Vamos a irnos a cenar, que ya son casi las 8 de la tarde. Y mañana si no, no vamos a tener hambre de desayuno, ala, vamos para dentro. Nos acabamos de pesar y hemos dado 84.400, Mira. ¡Ya! Yeah. Hemos cogido un kilo y medio, tío. Se ha pagado. Pero bueno, oye, por lo menos ya sabemos que... A ver si coger peso, yo creo que llegamos a 90 kilos. Yo creo que somos los más gordos de toda la competición. Pues nada, ya tenemos todo preparado, ya les lo hemos enseñado bien con el dron, a que mañana coja confianza. Mañana voy a estar delante de 400 personas ahí grabando, como si nada.
Sí, hombre, sí, sí, aquí somos un equipo, coño. Nada, nos hemos puesto, ya me duele el estómago, me he pasado la tarta de coco y queso y boh, está buenísima, pero me he pasado. Y nada, me voy a poner a editar con el vídeo lo de hoy, a pasar toda la información y nada, nos iremos a dormir porque es que ya nos está yendo la hora y mañana me he puesto a despertar a las 5 menos cuarto, Ya ha empezado el ultratri y mañana vamos a hacerlo todo otra vez, tío. ¡Vamos!